La Reserva Federal lanza una compra de activos hipotecarios de 40.000 millones de dólares al mes hasta que se vuelva a recuperar el empleo en Estados Unidos. Se trata de la tercera inyección masiva de dinero en la primera economía del mundo después de los más de 2 billones que ya se han introducido desde 2008. En esta ocasión, la Fed comprará créditos inmobiliarios a entidades semipúblicas para hacer bajar las hipotecas a largo plazo. El paro se sitúa ahora en el 8,1%, pero porque muchos estadounidenses han dejado de buscar trabajo. Por otro lado, el organismo dejó intacto los tipos de interés casi nulos de entre el 0 y el 0,25% hasta al menos mediados de 2015. En su última reunión mensual, la Fed todavía situaba la fecha en finales de 2014. El carácter ilimitado de esta nueva inyección de liquidez se asemeja a la decisión tomada la semana pasada por el Banco Central Europeo con los bonos soberanos. La decisión de la Fed condiciona las elecciones presidenciales de noviembre. Si la economía continúa ralentizándose y el paro no baja del 8%, el presidente saliente Barack Obama verá su reelección fuertemente comprometida, aunque Mitt Romney, como alternativa republicana, también podría verse afectado de su falta de credibilidad.